El conflicto entre China y Taiwán es una de las cuestiones más complejas y duraderas de la política internacional y tiene muchos intereses en juego. En 1927, el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek ganó el control de la isla y la proclamó como parte de China. Sin embargo, el triunfo del Partido Comunista en la Guerra Civil China de 1949 hizo que los nacionalistas se refugiaran en Taiwán y proclamaran Taipei como la capital de la República de China. Ese mismo año, Mao Zedong, líder del Partido Comunista, proclamó la fundación de la República Popular de la China con capital en Pekín, marcando así la división entre ambos territorios. Hoy en día, Taiwán es considerada por China como una provincia renegada. La isla tiene su propio sistema democrático y es un importante actor económico a nivel global. Entonces, ¿por qué se renueva este conflicto? Durante muchos años, la discusión entre ambos gobiernos fue basada en la necesidad de Taiwán de ser reconocida como parte y capital de China. Pero hoy en día, y con varias generaciones nuevas, los civiles de la isla pretenden ser reconocidos como taiwaneses, independientes de la soberanía china. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, expresó su rechazo al derecho legítimo sobre China y demostró sus intenciones de ser independiente. Este es el deseo que genera máxima tensión ante el gobierno de Xi Jinping, quien aseguró que sus fuerzas están listas para accionar ante el conflicto. En este contexto, China envió un número récord de aviones de combate y buques militares a realizar maniobras de entrenamiento alrededor de Taiwán. Estas maniobras tuvieron lugar días después de que la presidenta de Taiwán se comprometiera en un discurso a resistir a la anexión china. We could feel that they now truly believe that authoritarianism is more adaptive than the democratic system. And their leaders want to export their way of governing to the rest of the world. Through gray zone activities, military threats, and invasion, and cognitive and information warfare, authoritarian regimes in an increasingly aggressive manner are now aiming to erode our citizens' confidence in democratic institutions and polarize our societies. Amidst all this, Taiwan stands on the front lines of the assault. The most recent action taken is China's announcement earlier today for a military exercise called Joint Assault 2024B. I can assure you that has nothing to do with my presence here today. For more than half a century, Taiwan has faced constant intimidation from the Chinese Communist regime, which has tried every possible way to annex Taiwan. El Ministerio de Defensa taiwanés condenó este comportamiento chino como irracional y provocador. 国防部要说明，共军这种非理性的挑衅军演，不但会危及台海的安全形势，无异于两岸关系的良性发展，更严重的破坏印太区域的安全形势。 Según el capitán de las fuerzas chinas, Li Qi, las maniobras estuvieron centradas en la vigilancia y preparación para el combate aéreo y marítimo.